Oh, Dios mío, miren, esto significa, ay, perdón, esto significa que nos vamos de viaje, ¿verdad, doctora? Nos vamos de viaje, de gira. Ya fuimos a comprar, miren, estamos aquí afuera de la distribuidora Ebenezer, frente a Oasis. Comercializadora. ¿Ahí está? Las comercializadora de Ebenezer, porque vamos a llevar también, mira, una de aquella, una cama. Una cama. Llevamos una cama, mi gente. Hoy así vamos de muchísimas bendiciones. Ajá, ahí van las cosas de los. Bueno, les vamos a comentar, nos dirigimos hacia el mestizo. Así es. Ustedes saben que siempre que vamos al mestizo, siempre llevamos muchas. Pero el día de hoy llevamos más bendiciones todavía porque vamos a hacer algo diferente, algo nuevo. Sí, ahí llevamos más familia. ¿Qué llevamos por acá? Además de la ayuda que llevamos para los abuelitos del mestizo, también llevamos, llevamos 5 bolsas. 5 bolsas y vamos a ir a buscar a personas. Así es. De igual manera ya nos comentaron, ¿verdad? De varios casos. Y miren, ya vino el transporte que nos va a llevar. Hola, saludos a las cámaras. Así es, estamos esperando eso para poder subir todo al transporte. Nos vamos. Acompáñenme. Y miren, mi gente. No, hombre. Ustedes acompáñenos porque, como les dijimos la vez pasada, no podíamos llevar las 2 camas de un solo, ¿verdad? Pero en esta ocasión, mira, ahí llevamos la otra, ¿ves? Así que manos a la obra. Así es. Miren, mi gente. Cuente qué pasó. Esas cosas solo a mí me pasan, gente. Miren, pero les voy a contar. El día de hoy queríamos comer sano. Es que hemos últimamente comido churrascos, doblados. Y le dije a Mercy, ¿qué tal si comamos hoy? Yo quería queso así, oreado. Y le digo, y me decía, comemos un aguacate. Vaya, le dije. Y vengo y me bajo el carro y pum, cae mi pobre aguacate. Hay que estar lavando. Nada me va a dejar disfrutar este hermoso aguacate. Acabamos, mi gente. Y ya estamos en tierra de Las Vegas. Ah, mestizo Las Vegas. A mí como se me olvida, digo primero lo que no es. Así es. Pero aquí estamos, ya estamos acá con la seño. Mire, ya siempre ya apoyándonos. Hola. Y vamos a ver a los abuelitos, a doña Salomé y a doña Toya. Ustedes acompáñennos para que vean lo que traemos el día de hoy. Abuelito. Hola. Hola, abuelito. Te vas recalando. ¿Cómo están? Pues aquí estamos regulares, con la gracia del Señor. Sí, ¿verdad? Ajá. Bendito Dios, estamos regulares. Hola, doña Toya. ¿Qué les parece? ¿Están viendo lo que viene o no? Ah, yo estoy viendo. Ahí él es el más feliz porque ahora este de. Yo estoy viendo lo que viene. Mire, Salomé, mire. Más o menos usted para quién dice que este es de regalo. ¿Para quién será? No sé. Será para mí, hijo. Claro que sí, es para usted, miren. Sí. Bendito mi Dios. Ajá, hoy a usted le va a tocar así como le tocó a doña Toya la vez pasada. Sí. Dar vueltas y vueltas y vueltas en la cama. Ay, sí. Él desde aquí está divisando la cama, miren, mi gente. Es de las mismas. Viene y vienen almohadas iguales, suavecitas y todo. Vale. Y mire, como le dijimos, ténganos paciencia, le dijimos la vez pasada que el próximo va a ser usted. Y mire. Ahí viene. Bendito sea Dios. Así es. Ahora solo vamos a ver cómo hacemos para subirla. Así es. Y después pues vamos a entrar todo lo que les traemos ahí también. Exacto. Sí, porque son varias cosas. Así es. Vamos a, ¿qué? A accionar. Accionar, mi gente. Así es. Ajá. Ahí está. Si usted, Messi, le vas a dar ahí cosas, ¿para qué? Ay, tengan cuidado porque esa bajada mucho cuesta. Ajá. Ustedes cuando bajan aquí tienen que tener cuidado. No vaya a resbalar ahí, mire. No se preocupe. Solo la bolsa de arroz, ¿no?
al... Muchas gracias. Vaya, vaya, vaya. No, déjeme. Él está ahí. Yo le voy a él tener, está pendiente. Bolsa, a ver si puedo yo. Ahí tiene cuidado porque pesa. Vaya, pero démosle permiso a él que pase. Sí, porque esa bolsa pesa. Esa bolsa pesa. Viene completa esa compra. Uh-huh. Aquí está el dedo. Gracias, señor. Espérame, esto no puedo, no tengo miedo que se caiga. No. No, no tiene nada eso. No, ya no. Ya la cama la van a bajar eso. La bajan ustedes. Bueno, mi amor, miren, hasta el niño de la seña no se anda ahí. Está bello, muchacha. Tan guapo usted ayudándonos, amor. Mira qué gran bendición, doña Toya. Dios le bendiga. Dios le bendiga, bendiciones. ¿Cómo está? Bien. Ay, aquí con ganas de venir a verla. Ay, Dios. Uh-huh. Ya con ganas de verla también. Ay, tan linda ella. Ay, qué rica se mira esta niña, bien fresquecita. ¿Bañándote estás? Sí. Ay, miren, 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 qué arregladita tiene ella su camita. ¿Cómo ha sentido esa cama? ¿Calidad? Calidad, sí. Ni ganas de levantarse, siente, ¿verdad? Sí, con calor. Pero si les está funcionando el ventilador. Pongo los ventiladores. Eso les ayuda, ¿verdad? Sí, sí. Creo que ayer estoy pensando en usted. A ver, ¿cuándo aparecen, dijo usted? Quizás no va a venir. Ay, miren, el abuelito Salomé, allá está pendiente que le bajen su cama. Adecuadas, ¿no? Ay, sí. Para claro, que la bendición llegara, ¿no? Uh-huh. ¿Está feliz? Yo sí me siento feliz. Mire qué regalazo. Lo ahí que las personas. Ah, dice él. Yo me voy para allá. Esa cama muy grande. Ah, esa cama va a tener donde dar vueltas y vueltas y vueltas. Ahí puedes descansar bien, ¿no? ¿Está contento? Sí, yo estoy. Yo no me lo voy a llevar. Eso pesa, mi amor. El colchón ahí van a pasar. Eso ahí los tres. Eso pesa más que la otra, ¿no? Yo meto la mano porque yo ya lo traigo en la lana. Espérenme ahí. Ahí arriba no están de la Ponela de plano. Sí, mi amor, eso pesa. Qué calor. Ya está fuerte. Eso está perro, dijo doña Ingrid. Es que 43, creo yo, no sé cuál estará. Creo que se van a anunciar de que va a faltar. Imagínese. Con razón se siente. Sí, ahí está la otra parte de la cama, dice. Ajá. ¿Cómo se llama su nene? Mateo. Él es bien servicial también.
Véngase para acá, abuelito. Véngase. Porque aquí estamos en el sol y se mira un poco oscuro. ¿Y por qué le digo abuelo? Dice. No le falta la leña, Salomé. No le falta la leña. Ay, yo, y para cocinar, como yo viera que apenas ando buscando mi bellita, porque que no hay que. ¿Cómo va a ser para cocinar? Para hacer el café. Usted está todo pendiente la leñita. Que sea todo. Mire, mi gente, esa. ¿Y esa usted la raja? Que sea todo bolo, me voy. ¿Usted la raja? Sí. Pero leñita ya suavecita, la leña dura ya no puedo rajar. Sí, pero mira, ahí tiene leñita, en mí. Leñita, leña dura ya no puedo rajar ya. Ya le cuesta bastante leña. Sí, hay bastante leñita. Mira que siempre que venimos, siempre tiene bastante. Porque ahí me voy, porque si me siento ahí, siento que me pongo bien enfermo. Ajá. Sí. Yo la otra. Muchas gracias. Ahí la pueden. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, ¿en dónde vamos a colocar la cama? Ay, ¿y ahora en dónde vamos a colocar la cama? Enséñenos. Vamos a ver, enséñenos. Le vamos a ayudar a Ciara ahí donde va a poner. Prenda la luz. De la luz. Bien. Y que ya la cama es grande. Sería mejor aquí. Ay, mover la mesa. Mover la mesa. Hay que mover la mesa. Pero no, ya quedaría también. ¿A dónde? ¿Ay? Sí, yo creo que no cabe, va, no va. No, sí, cabe. Porque es pequeña. Miren, miren. Digo que queda mejor aquí. Ajá. La cama aquí la se puede poner. Movemos la mesa. Podemos poner la mesa para allá, para mientras. Para mientras y luego. Mire cómo es de cuidado. Ajá. Eso, doña Toyita. Que no se le vaya. Ajá, mire, aquí ella tiene su moj, mire. Bien amarradito con una pita, miren, para que no se le moleste. El maíz en un botecito. Después ustedes ordenan aquí bien. Ajá. Su cama. Ajá, eso estaba viendo. Que es bien cuidadosa. ¿Qué estamos haciendo? Ordenando. Ordenando estamos, amor. La que cabe ahí. Ajá. No, yo creo que tenemos que quitar todo esto de aquí para que quede copada acá la pared. Sí. Mientras tanto, mire, estas cositas pueden pasarla para la otra esquina, que es allá. De ahí pues ustedes pueden ordenarla. Yo te cuenta de aquí. Qué loca la fue. Sus zapatos. Mire eso, lo bonito. Mire, ellas tienen bien cuidado todo lo que me hemos traído. Mira, amor. Tienen botes, tienen y en bolsas, para que no desperdicies. ¿Tiene alguna escoba? ¿Tiene escoba? Tiene bolsa grande llena de polvo. Ay, sí. Miren, mi gente, tan lindo. Eso se llama valorar y cuidar. Miren, y para que no le caiga polvo. Ella le puso. Vamos a darles toda una bolita para que le vayan a tardar, ¿no? Porque el polvo no los vaya a arreglar. Esto, merci. Pues ya no tiene. Ya vino agua aquí todavía. Yo digo, agua. Para echar un poquito así en el piso para no. Es agua. Trae agua, dice. ¿Qué calor? Sí. Aquí sí les hace calor. ¿Se siente calor? Ay, Dios, vieran la noche, ponemos esto y no le da cumplimiento al calor. Pero por lo menos les ayuda bastante, ¿verdad? Como era antes. Ajá. Y dije que ahorita acaba de venir el agua, no tenemos ni agua. Ay, sí, porque aquí sí se siente bastante calor.
Ay, Dios, pues. Ay, aquí sí, suda. Aquí es bien caliente este cuarto. Sí. Eso de los ventiladores, que gracias a Dios que hubo. Ay, sí, usted, por Dios. Eso está diciendo la ahorita. Yo no sudo. Y ustedes se dan cuenta, yo sudo, pero no demasiado. Ahorita estoy. Pero son chorros. Estar listo para poner la cama del abuelito. Que cabe ahí. Ay, Cali, también. Ahí ya está el espacio. Bien. Vos pensaste que solo vos ibas a tener todavía, dígale. Vos pensaste que solo vos ibas a tener cama nueva, dígale. Ah, yo le decía, vos si rodás ahí, vos, yo a mí me dejaste que. Ah, pero todo a su tiempo, le decía usted. Ah, pero yo le estoy pidiendo a Dios, le decía que primeramente Dios, le dije. Y si iniciamos a entrarla, colocarla y después. Ah, sí, le voy a ayudar a Mercy, mi gente, porque la primera parte cuesta. Entonces, luego le vamos a enfocar cuando ya esté ahí ubicadita la cama, ahí donde ella acaba de barrer, de asear, mira. Pues ya pusimos la, ¿cómo se llama? La primera parte, vamos a hacer, mi gente. Ahora van, ellos están ahí quitándole el nylon, porque si le dejamos el nylon, el pobre abuelito se va a coser adentro. Ay, sí. Es muy caliente. No, quítese de ahí, Mateo. Ay, cuidado, cuidado, Mateo. Ajá. Pero se resbala. Y es bien caliente. Mire, toque, ya va a ver qué suavecita. Vaya a tocar. Mire. Qué bonita, bien suavecita. Vaya, bendito sea Dios. Voy a llevar la chuca. Este es el piro, voy a llevar. No, chuca tienes que decir. Está en el piro, está en el piro, Mateo. Está en el piro. La voy a tirar. Cuidado. Miren eso, mi gente. Vamos a dejar así separado porque le vamos a colocar lo de la cama. Lo de la cubrecama. Las almohadas son de las mismas que le trajimos a doña. Bien aguaditas. Son suavecitas. Son suavecitas. Bien. Mire, bien. Esa me para mi aire en la noche. A mí, como abanico lo son. Tengo mi, que así paso echando. Me sirvió bastante. Dice que ves que el ventilador no le da abasto. Entonces ahí es donde él lo utiliza como abanico, eso también. Eso le iba a decir yo. Y es que a veces no lo ponen directo, sino que lo ponen de vuelta. Lo hacen mal. Ajá. Hola, qué bonita. Se saca el agua aquí. Ay, sí, yo estoy. Ay, con razón. Esos ventiladores fueron para ellos. Ay, sí, desde que vieron los ventiladores la vez pasada, ¿sintieron? ¿Qué? Ajá, ese es el cobertor. Vamos a hacer para acá. Cuidado. ¿Qué pasó? Ahí sale el colchón ahí, porfa. Es que no me llega la mano. Ay, miren, él ahí está atento donde los muchachos le están adornando su cama. Y miren qué color le buscamos, ¿le gusta? Ah, pues sí, chulo. Chulo. Bien, miren qué bonito, miren, miren el color que le buscamos al abuelito Salomé. Bien bonito. Muy alegre. Ajá. Es un juego. Es que no puede abrir esa ventana, eso es un. Y es que también la lámina está muy bajita. Ajá. Ay, no la veo que se le van a cambiar eso. Mira tu hermana. O por lo menos abrirle la ventana, lograrle una ventana ahí y otra ventana allá, ¿ves? Sí. No, incluso una persona se comunicó conmigo, solo que ella quiere que, por la distancia, ¿verdad? La persona que nos ha trabajado las puertas y las ventanas no podría venir. Entonces sería de mandarle las,
la medida. Las medidas para que él pueda trabajarla. Ah, pues para eso tal vez mi esposo podría hacer ese le agradeceríamos mucho, señora, para que así... tomar medidas. Miren, mi gente, qué bello. Qué precioso. Da gusto dormir ahí. Va a dormir como miren un rey. Miren qué bonito. Ay, sí. Que quedó un poco levantado. Guau. Wow. No, hombre, esas almohadas no lo van a dejar levantarse. Te lo digo yo, hermano, dígale usted, porque yo ya probé. Si le decía él, pero vos puedes dar vuelta en esa cama todavía. Ahí fue donde que dije, ay, Dios, muy grande pavón. Y ahora dígale usted, esa muy grande pavón, se lo medial. Vuelta y vuelta. Uh-huh. Entonces la vamos a poner. Para allá, ok. Lo voy a hacer yo. Sí, perdón, doctor, que le jalé el pelo sin querer. Mira. Ahí está. De aquí le tiene el regalo. Un poquito. Guau, wow, miren. Qué bendición. Acuéstese. Queremos verlo, acuéstese. No, pero esa es su cama. Eso, abuelito. Ay, mucha. Está bien bonita. Feliz. Está feliz, mucha. Gracias, señor. Ay, yo sé que es la persona que le ha enviado esto. Amigos y hermanos que me están ayudando. Wow. Mire, pobrecito, ya le da sentimiento. Está feliz. Ay. Mira, suavecita. Está bien bonita para que descanse. Ay, sí. Mire que las personas lo quieren mucho. ¿Me voy a acercar a él? Sí, porque es que si no me escucha y no puedo hablar muy fuerte. Aquí. Las personas que están viendo en los videos ahí, mire, lo quieren mucho. Sí, ajá. Vaya, bendito sea Dios. Y yo les doy gracias que a ellos que me están ayudando. Me han dado hasta mi camita, bendito sea Dios. ¿Verdad? Uh-huh. Sí. Nosotros también nos pues, sentimos felices. Aunque tal vez no tiene familia aquí cerca, pero miles de personas. Mire, a nosotros nos han contado que ustedes no tienen familia acá cerca, pero mire, ahí tienen a miles de personas que los quieren muchísimo. Vaya. Y dicen, chicas, vayan a verlo, llévenles alimento. Ellos sabían que su camita pues no estaba buena y dijeron, llévenle cama a él también, porque lo necesitan. Ah, sí. Yo, mi camita está bienita ya. ¿Cómo les conté, va? Se había caído una pastilla en mi cama. Ay, y ahí está, sí, pero hoy ya tengo nuevo. Uh-huh. Eso. Así es. Y le agradezco con mi Dios y a mis hermanos y a mis amigos, porque ahí tiene que ser. Gracias por todo. Así es. Ajá. Si nos vamos para afuera, porque yo siento que voy a agarrar fuego. Ay, yo siento que me estoy quemando. Es que sí le urge eso aquí muy caliente, sí. Este cuarto, Salomé. Vámonos. Vámonos. Todos estamos ahí, a mi sudor ya se me metió en los ojos. Es que tenía razón, no se da abasto el ventilador en la noche. Ay, yo siento que me quemó el ojo. Y no nos decía nada. Ay, estaba quemando ahí, Salomé. Ay, es que esa, y la camisa que él tiene muy caliente. Y esa casita está caliente en la noche. ¿Y de qué? Vamos a buscar otras camisitas, ¿ve? Para que ajá. Tenga. Cambiátele, ay, no me queda tiempo ya viendo. Ay, mucho qué no. Calor. Y estamos apenados, mire que no tenemos ni agua. No. Sería invierno el agua. Hoy empezó a venir un poquito de agua. Se ha tejido de un poquito de agua. Y aquí no es cerca agua, ¿verdad? No, solo hay, en la casa tenemos pozo. Pero no es muy buena el agua para tomarla, sabe feo el agua, entonces filtrada, sí le va a hacer. Igual se siente feito, igual para hacer café, se siente feo el agua. De la montaña, pero para todo. Cocinar y todo eso, nosotros siempre ponemos ahí el pozo, a mi suegra, más que todo que de ella es el pozo,
y la gente llega ahí a pedir agua cuando no hay agua. Pero se le da agua. Ella les da con todo gusto, ¿va? Uh-huh. Porque gracias a Dios, pues el pozo tiene bastante, bastante agua para tomar, si no es tan bueno. No, pero sí para mal, cocinar. Pero sí para cocinar. Uh-huh. Es el sabor más que todo, que uno ya se acostumbra al agua de entubada, ¿verdad? Sí, y lo que pasa es que como uno ya tiene costumbre de tomar agua así, por ejemplo, el churro, sí, uno ya... No, yo ya casi no le hago la cosa de agua de pozo, casi no tomo yo. Sí, es que se siente feo. Como saladita, se siente como salada y tiene otro sabor porque nosotros tenemos pozo y también nos tocó y por eso desde ahí empezamos a comprarla porque no... Uh-huh. Es que pero es una gran ayuda por lo menos tener para lavar trastes, para cocinar. La vez pasada, allá iba aquel agua al otro lado, donde la niña Vero. Ah, es cierto, es que para tuvimos tomar. Casi medio año sin agua. ¡Gran poder! Un año estuvimos aquí sin agua. Ah, sí, sí, Mario. Mario, como un año, ¿va? ¿Y cómo le hacían? ¿Cómo le hacían? Ella no estaba aquí. No estaba ella, ¿qué? El río por las tormentas se llevó la tubería. Y mientras había que esperar que el río bajara, buscar la ayuda, estuvimos bien apretados, pero Dios nunca nos ha dejado. Sí. Y miren que ahorita, que con este verano que fue tan, tan fuerte, todos los sectores, las diferentes aldeas están sufriendo con el agua. Sí, todas. Mire, en Gualán, en las aldeas de ahí de Gualán de los Limones, todo eso la gente está sufriendo. La gente tiene que ir a comprar agua porque no hay. No hay agua. No hay agua. Es demasiado el calor que está haciendo, la sequedad que hay, que ya tal vez las quebradas, y donde las personas iban a lavar. Se ve lo que sea del calor. Sí, Diego. Ahí por los... Se lo que es el calor uno. Ahí en los Limones, en el sector de la línea, las personas en las aguas negras, a la par de las aguas negras, hacen pozo y ahí están. Sí, ahí en la línea. Viera qué tremendo, incluso los niños casi bañándose de un charco. Ay, no. Uh-huh. Sí. Yo digo, ¿cómo le harán ellos aquí? Porque el agua, al estar afuera, en el chorro viene caliente. Y al estar afuera también se pone caliente. Ay, sí. ¿Cómo toman el agua? Porque no tienen dónde refrigerarla. No. Porque no hay posibilidad, no hay recursos. No hay recursos. Sí. Yo lo que hago es llenar las botellas y las pongo en el barril adentro. Ay, mucha. Igual te voy a tocar, está caliente. Como no tenemos refri, con refri sí, porque ahí las ponen en el refri uno. Que, yo en el barril. Pero él le busca solución, miren la actitud de él. Y esa es la actitud, mire, porque usted busca soluciones. No tiene refri, mete una botella con agua en el barril, que ahí va a estar un poco fresca. Ajá. Pero si usted la deja así, porque si usted la coloca ahí en la mesa... Se calienta. Caliente. Yo he hecho el caldito. Ajá, es como que se hubiera tomando caldito. Y ahí se ponen frescas. Sí. Y así tiene que ser, no tiene que buscar soluciones. Él busca las soluciones, sí, se le va buscando. Sí, porque mira, dice él, me voy a buscar leña porque si yo paso aquí en la casa me enfermo. Me enfermo porque me siento que todo bolo ando allá, mire, picando la leñita. Y ya vi que buscó también tarro para arreglar la... Tarro para a ver si te pongo ahí, mire. Arreglar la cocina. Ajá. Ah, tarro, dice, ¿dónde está el tarro? Ahí está el tarro partido. Aunque sea todo bolo, pero allá ando. Ajá. Ay, dice tarro, le va a poner. Ah, aquí tiene. Ya todo boleco, le va a dar una huella. Ay, miren, ay, miren. A ver si le pongo la cocinita. Y mira, ya le hice una improvisada para colocar los fósforos y el cuchillo. Ay, ay, mucha. Miren las ocurrencias del abuelito. De esto es de lo que hablamos, miren, mi gente. El abuelito Salomé ya tiene bastantes años. ¿Cuántos años dijo que tenía? Yo. Uh-huh. 72 voy a cumplir ahorita el 7 de noviembre, que le dije. 72 años, imagínense, 72 años, y él anda buscando soluciones, cómo arreglar su casita, para él no es fácil. Pero también, la señora me conoce, que yo sí me ha gustado trabajar, ¿verdad? Ha sido trabajador, ¿verdad? Ha sido trabajador, pero ahorita lamentablemente, por la situación, cuando uno para todo es así, ya está grande, ¿va? Sí. Aunque sea viejito, ya tiene... Pero mire, ahí anda buscando soluciones. Y eso es lo que le decimos a las personas a veces, que hay personas de que se acomodan, de que, por ejemplo, hay hijos que se acostumbran a que todo se les llegue a los padres y no quieren hacer nada. Por ejemplo, muchachos de 24 años en adelante, personas jóvenes que pueden salir adelante, que pueden ver cómo hacen para poder arreglar sus casas, se quedan de brazos cruzados. Está también la enseñanza que le dan sus padres, porque... No es por hacer grande a mi suegra, pero mi suegra crió 4 varones y los 4 varones saben cocinar, saben tortear. Imagínense, wow. saben, ellos se defienden. Sí, yeah. Sí, es por eso los principios. De eso íbamos hablando con Carlita, en día que le digo yo, hay
le digo yo, hay padres que pierden, digamos, por ejemplo, pierden las ayudas por culpa de sus hijos. Pero no es justo, le digo yo, porque ellos no tienen la culpa. Y después me pongo a pensar y yo digo yo, bien tienen la culpa. Porque uno como padre tiene que corregir a sus hijos. Mire, yo le digo a mi hijo, nosotros compramos todo de una vez la comida para que ellos tengan ahí. Le digo yo, si no comes, es por pereza. Porque ahí está todo, él puede agarrar y comer. Y le digo yo, el hecho de que seas un hombre, vos no quiere decir que no puedes hacer las cosas, tenés manos igual que tu hermanita tiene manos y ella por eso cocina. Y el hecho de que ella sea mujer no quiere decir que se le va a recargar a ella las cosas por ser mujer. Exacto. Podemos trabajar unidos, le digo yo, niños, niñas, unidos, le digo yo. No quiere decir que solo porque sea un varón, tiene más, digamos, por ejemplo, va a decir uno, no, vos no vas a tocar una escoba o no vas a tocar un plato porque sos hombre. No, sí, podemos enseñarles a que sean iguales. Sí, sí, es muy importante. Así fue mi suegra, la educación que le dio a ellos. Si ustedes los miraban de jóvenes, yo lo digo porque yo crecí, vi, o sea, lo vi crecer allá ahí a los más pequeños. Ellos barrían, trapeaban, ellos también barrían el patio. Y así fueron con los mayores, me imagino, también. Entonces ellos saben hacer todo, ellos no se afligen si no hay una mujer en casa. Sí. Ellos buscan la manera. Y hay que enseñarles, porque mire, por ejemplo, ellos van creciendo. Más adelante ellos les sale una oportunidad de irse a trabajar lejos. Por ejemplo, se van a trabajar al Petén o a cualquier parte lejos. En ese lugar están solos, no hay mamá. Uh-huh. Ahí no va a haber mamá, no va a haber hermana, no va a haber nadie, van a estar ellos solos. Tienen que aprender. Y qué mejor ejemplo que enseñárselos uno a sus hijos desde casa y enseñarles la educación, que eso es lo único que uno puede heredarle a los hijos. Uh-huh. Es lo más. No, pero como ustedes dicen, miren, eso es importante porque él le dice a la señora, usted sabe que soy trabajador. A pesar de la edad ahora que tiene, siempre le está ahí buscando la manera. Miren, aquí tiene bastante tarro para poder arreglar su cocinita. Sí. Ahí poco, pues, menciónale, fue es anónimo la persona que le mandó. Mira, se trae 4 tarritos, dice. Ay, cuidado, no dar vueltas para abajo porque esa ahí, por ahí debería ser por aquí porque por ahí está muy feo. Sí. Ajá. Tener cuidado. Pero mire, cuando vaya a buscar tarros, tenga mucho cuidado. Ajá. Pero el día de hoy le vamos a decir quién, no le vamos a decir el nombre, ¿verdad? Porque ella no quiso que le dijéramos porque es anónimo. Una persona que no quiso que se mencionara su nombre le envió la cama. Con todo ahí, la ropa de cama y todas las almohaditas y todo. Uh-huh. La misma persona que le envió a Doña Toya, también le envió al abuelito Salomé. Uh-huh. Es la misma persona. La misma persona que le envió a su hermana la cama, le envió la cama a usted también. Ay, también. Uh-huh. Bye. Gracias a Dios. Bendito sea Dios. Mándele un saludo a la persona. Aquí lo está viendo, es una mujer. Mándele un saludo. Agradeciéndole. Ahí me estaba viendo. Ajá, sí. Ay, muchas gracias por mi regalo, mi camita que me ha dado. Muchísimas gracias. Que Dios, que el Señor me la bendiga, que me le dé mucha bendición. La linda le está feliz, muchachos. Está contenta y agradecida. Agradecemos muchísimo a la persona que envió ese gran regalo. Muchísimas gracias. Y le invitamos a usted que no se pierda la segunda parte, porque ahorita vamos a colocar todo lo demás que le han enviado. Así que, por favor, comparte este video, deje su like ahí, sus comentarios, y siempre apóyenos viendo los videos. Así es. Vámonos a la segunda parte, mi gente.